Mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya como vieron en el título del video, hoy andamos en Playa La Perla. Es una bonita playa que está aquí cerca del pueblo. Aquí podemos ver el estero. Está muy cerca de los pueblos de Jicalapa y Teotepec. Así es que hoy los voy a dejar con estas hermosas vistas de la playa de la creación de Dios. Esta es una playa que está ubicada en el municipio de Jicalapa, es conocida por Playa La Perla. Digamos en las vacaciones las personas vienen a estos lugares a turistear. Esta playa también es muy conocida por una historia de la Virgen de Santa Úrsula. Así es que hoy los voy a llevar a conocer ese lugar. Espero que se queden hasta el final del video y gracias siempre a las personas que ven mis videos, ya sea en YouTube, Facebook e Instagram. En la descripción de este video o en los comentarios les voy a dejar mis redes sociales para que ustedes vayan y me puedan seguir. Así es que quédense en el video. Vamos a ir primero a ver una cueva. Vamos a ir a ver esta cueva. Después vamos a ver allá arriba. Después vamos a recorrer la playa y les voy a dejar unas tomas con dron para que puedan disfrutar de esta hermosa vista. Así es que vamos caminando ahorita hacia una cueva que la verdad está bastante interesante. Vamos a conocer un poquito de la historia. Yo les voy a decir más o menos la historia de lo que yo sé, porque yo sé un poquito, pero la verdad esta es una historia bastante grande. Así es que vamos a la playa. Miren qué hermosa vista. Y vamos a ir a ver a esta cueva. Miren, la verdad que sí da algo de miedo. Vamos a ir a ver a esta cueva. La verdad sí tengo miedo a entrar allá, amigos, pero vamos a entrar. Esta es una cueva. Aquí estamos ya, ve. De por si ven, esta es una sola cueva, ve. Ya vamos a ver desde allá arriba vamos a ir a tomar videos. Cuentan que allá está un hoyito allá arriba donde dicen que una virgen llamada Santa Úrsula vino a este lugar. Y de aquí se la llevaron para arriba. Así es que, pero cuando estemos más arriba les voy a contar esta historia. Así es que podemos ir viendo esta hermosa vista. Cuéntenme ustedes si ya han venido a esta playa o quisieran venir a conocer estos lugares. Déjenme ahí en los comentarios si ya conocen estos lugares o quieren venir, como les repito. Así es que vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando hacia arriba. Bueno, ahí está el camino. Vamos a caminar para arriba.
les voy a mostrar el camino que se tiene que tomar para ir allá a la cima de esta montañita. Algunos la conocen como la cueva de Santa Úrsula. Ha de tener sus misterios. Aquí para arriba, aquí vamos a subir, así es que vamos a ver si podemos subir con una mano. La verdad que yo sí le tengo este pánico a las alturas, pero vamos a ver si podemos subir con una mano mientras grabamos. Y nuevamente les doy las gracias por estar siempre pendientes a mis videos ahí en YouTube y en Facebook. Gracias a las personas que me dicen: hey, yo, ¿por qué no subí un video? Bueno, pues allá miren, ahí está el estero y ahí está la playa. Vamos a seguir caminando para arriba. Bueno, vamos grabando. La verdad que sí da un poquito de miedo. Allá está la playa. Bueno, vamos a seguir caminando. Y casi llegamos al lugar. Bueno, amigos, llegamos a este lugar. Aquí está este hermoso lugar. Podemos ver unas vistas muy impresionantes. Allá es donde acabamos de dar, allá abajo. Allá hemos andado. Bueno, aquí se mira todo el mar. Toda la playa, muy hermoso. Bueno, y aquí está, allá está la cueva, ¿ve? Se la voy a acercar más, ¿ve? Si ven aquel palito que está allí, esa es la cueva de la Virgen de Santa Úrsula. Dicen, cuentan algunas personas, algunos historiadores, que a ese lugar la trajeron y como la encontraron ahí, se la llevaron para el templo de la iglesia de Santa Úrsula de Jicalapa, del pueblo de Jicalapa. Pero ella se vino de nuevo, no le gustó estar allá y así desapareció. La verdad es una historia bastante interesante. Podemos ver aquella cueva, cómo está de cómo se mira ahí. Algunos pueden decir que algunas personas llegan ahí, pero yo veo bastante difícil que alguien vaya a trepar ahí a esa roca, ¿eh? Así es que ahí está la cueva. Para los que no la conocen, esa es la cueva de la Santa Úrsula de aquí de La Perla. Los voy a dejar con algunas tomas épicas para que ustedes puedan apreciarla y disfrutarlas.
Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video. Gracias a los que siempre ven mis videos. Si me siguen, síguenme en Facebook. Si se pueden suscribir en YouTube. Así es que muchas gracias a todos los que siempre están pendientes de mis videos. Dios los bendiga.